tal? Hemos salido de Chiclayo, continuamos con nuestro tour norte y acabamos de llegar a Piura. 2 horas para llegar a Piura, le hemos metido a full y hemos llegado para ser recibidos por mi brother Jason Satampas. No había mejor forma de iniciar este día con un gran ceviche. Gracias, Jason. Gente, al fin la ruta Bulls en Piura, demostrar los ejemplares que hay en Piura, que todos participen y vean lo que hay en Piura, y estar acá con la ruta Bulls siempre activos. ¿Qué tal? Hemos terminado el cevichito y ya nos hemos venido a esta parte. Estamos en Castilla para conocer a todos los integrantes y la gente aficionada que sigue en este mundo del Bully Game. Vamos a conocer a cada uno de ellos y también tenemos la presencia del Team Piura Bulls, que está a cargo, encabezado por nuestro amigo Jason Satampas, que lo tengo aquí en mi costado. Jason, primero quiero agradecerte por la invitación. Gracias a ti hemos llegado hasta Piura. Por fin hemos llegado, mi hermano, después de una larga negociación, pero estamos aquí. Nada, agradecido con ustedes, porque después de tanto tiempo, de verdad, de estar hablándoles recién por el tour, aprovechando que están acá en Piura, sobre todo para mostrar los ejemplares, la calidad de ejemplares. Este nana que tengo acá es la última de mi team de ganar el Racing Show. Es la última que ha ganado el Racing Show en el ABC de Subiana. Tenemos en sí en mi team, tenemos 4 Racing Shows, excelentes ejemplares y nada. Estamos iniciando bien, demostrando lo que tenemos y empezamos a salir a viajar a los eventos. Entonces vamos a conocer a toda la gente que va el día de hoy para mostrar sus ejemplares a través de la Ruta Bulls. Siempre activos. Ahí vamos. Yo estoy con Carlos Silva. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto, Jim. Gracias por venir acá a Piura, en esta hermosa tierra. Y bienvenido, pues, acá demostrando un poquito lo que es mi cachorro, ya para estar un poquito en el tema de los American Bullying. Oye, he visto que hoy día, por ejemplo, ha venido mucha gente y no sabía que aquí en Piura había tanta concentración de personas que les encanta esa raza. Sí, sabemos que esta raza es una raza muy, muy cariñosa, muy, muy noble. Especialmente para los niños, para cualquier tipo de edad. Bueno, preséntanos al ejemplar que has traído el día de hoy. Él es Otto. Él tiene 1 año 3 meses, ya es el nuevo padrillo de acá de mi entorno mío. Y bueno, está disponible para montas también. Solamente inseminación. Tiene sangre de Miyagi. Pertenece un poco a Rocket Bull de Lima. Y es hijo de Khal Drogo. ¿Y él ya cuánto tiempo tiene? 1 año 3 meses, demasiado cariñoso y aparte que full ejercicio con este animalito, full ejercicio. Oye, felicitaciones, bonito tu perro. A la gente que quiere saber más de tu trabajo, ¿cómo es que te puedo ubicar en redes? Ah, como Carloncho Crespo y para números, mi número personal que es 999-393-958, para cualquier servicio de monta está disponible. Oye, y aparte de él, ¿tienes más ejemplares en tu patio? A Dexter, bueno, ya él está ya mayorcito y tengo 2 hembritas. Y próximas crías que vienen ya muy pronto. Entonces, mi gente, mucho ojito, ya vamos a tener camadas disponibles con nuestro amigo Carlitos de Carlos. Te felicito y muchísimas gracias. Gracias, Jim, por la visita también. Gracias, un gusto y para darle para adelante, pues. Además estoy con Jason. Jason, mi hermano, a ver, preséntanos a este pequeñín bien inquieto. Bueno, este ejemplar es de 1 año, acá en el team Piura Bulls. No solamente tenemos American Bully, Exotic Bully o Bulldog francés, también es un Bull Terrier, de como lo ven, es de 1 año con 1 mes recién cumplido. Es un Bull Terrier que tiene buena sangre, papá de Brasil, mamá peruana, abuelo por parte de mamá de Inglaterra. Él viene del criadero de Walter, de Arequipa. Es un perro totalmente potente, que ven que Piura tiene lo suyo, ¿no? Un Bull Terrier bien potente, a la edad que tiene, con buena estructura, buena mordida, buena caminada y sobre todo buenos ángulos. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 1 año y 1 mes recién cumplidos. ¿Y él, propiedad de quién es? De Raúl, es un integrante de mi team. Montas o cachorros, pueden buscarlo al Team Piura Bulls en Facebook y ahí más información.
El ejemplar, como lo ven, tiene registro KSP, los abuelos también tienen registro del FSI, que es lo más fuerte, y nada, Piura tiene lo suyo. Continuamos y aquí estoy con mi brother Manuel Guerrero. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Jim? Agradecerte por la visita a Capiura y empezando pues esta entrevista con mi ejemplar, ¿no? Oye, ¿has venido con quién? A ver, cuéntame. Él es Chico Guapo, el padrillo de mi patio. Lo adquirí del criadero Lozano Line, mi amigo Aldair. Este viene a ser un Blue Trimerle Triple Carrier. Carga sangre guapito. 2X Mr. Vago y un padrillo de México, ¿no? Que es el famoso Salomón. ¡Wow! Muy bonito. O sea, hay sangre de Lozano Line también aquí. Un saludito a mi amigo Aldair también, que estaba también en la Ruta Bulls. ¡Qué hermoso! ¿Cuánto tiempo tiene? Recién tiene 11 meses. Ya 24 cumple un año. Y se viene, pues, ¿no? Va a ser el padrillo de acá. Hemos roto el chanchito, como se dice, para traerlo acá, ¿no? Oye, qué bien, ay, qué bien, porque de hecho, gente, hay que invertir, ¿no? Si ustedes están buscando calidad, cuesta, si uno celeste y que le cueste. Lo bueno cuesta y está abierto también para monta. Próximamente también tenemos una hembrita en casa y ese va a pintar el patio del criadero, ¿no? Ya, porque el merle también se ha vuelto un boom, ¿no? El merle y el merle está de moda. Oye, ¿en tu patio cuántos otros ejemplares tienes? Tengo una hembrita. Y como dicen, efectivamente, el merle, escogí este color porque en Piura hay muy pocos merles. Ajá. Y pues me decidí por este color, ¿no? Mi hermano, ¿cómo se llama el criadero? Pueden encontrarme como Maggie Bull Kennel en Facebook o también con mi número, ¿no? 950-073-757. Listo, para los que quieran agregar, claro, el color a su patio, acá está disponible para monta, ya saben, toda la información con mi brother Manuel Guerrero. Así es, o al 950-073-757. Muchas gracias a ti, Jim, y pues esperar con la estadía acá en Piura te llegues a gusto, ¿no? No, de hecho, ya hasta ahora sí estoy bien, pero vamos a ver qué sucede después. Por ahí Jason me ha comentado que vamos a ir a un sitio. No sé, ya, cuestión de él. Y la belleza siempre presente. Oye, les cuento que acá tengo a mi amiga que se ha venido desde Sullana, representando Sullana. Estoy con Alison. Alison, ¿qué tal? ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, aquí pues con Spy. Uh-huh. Él es un Black Trick Merle y tiene 9 meses aún. Oye, dime, este es un bulldog inglés exótico, ¿no? Sí, es un bulldog inglés exótico. Tengo ya una estándar y bueno, pues va a empezar a ser el padrillo pues, de la criadero. Oye, cuéntame, ¿cuánto tiempo ya vienes con esta raza? Llevamos apenas 2 años. Empecé con un estándar, como te dije, la hembrita, ya tiene una camada y bueno, pues la segunda monta será con él. Y dime, ¿por qué has elegido esta raza en particular? ¿Por qué el bulldog inglés? Porque siempre me ha gustado en realidad, ¿no? Desde muy pequeña me ha gustado esta raza, pero aparte de ello es una raza muy cariñosa, son muy tiernos, son súper dormilones y también comen bastante, se invierte bastante en ellos, pero son unos animales muy bonitos, muy lindos. Alison, acá hace bastante calor, digamos, ¿es algo complicado criar esta raza en tanto calor? En especial él sí, es un poco más complicado que la hembrita, porque la hembrita la traje de Tumbes, entonces bueno. Como que ya se climatizó un poco más, y él sí lo trajimos de Lima, entonces con él sí tenemos un poquito más de cuidado con el tema del calor, pero siempre teniendo cuidado normal, no pasa nada. Qué chévere. Oye, ¿alguna recomendación de repente esa gente que no sabe todavía si es que qué raza comprarse sobre el bulldog para que puedan criarlo? Bueno, de hecho, si optan por un bulldog inglés será una de las mejores selecciones porque son unos animales súper tiernos, como te vuelvo a repetir, son súper fieles, entonces buena inversión en ellos, siempre y cuando van a poder tener la disponibilidad, el tiempo y el dinero para poderlos cuidar súper bien. Genial, Alison. Ahora cuéntanos, ¿cómo hace la gente para conocer un poquito más de tu criadero o de las producciones que tú tengas? Sí, bueno, el criadero se llama Mux Bulls. ¿Mux Hueste Bulls? No, Mux Bulls. Mux Bulls, señor, Mux Bulls. Sí. Yeah.
que y bueno, pues pueden contactarme a mi número personal, es 94990146. ¿Y en redes cómo te ubican? Como Alison Rosas Rivas. Alison Rosas Rivas. Pronto nos vamos para Sullana también, ¿ah? Están cordialmente invitados, las puertas abiertas, y aparte que también hay más bulldog ya. Entonces sería bueno que den una visita por ahí. De todas maneras, mi gente, ¿nos vamos a Sullana, sí o no? ¿Sí, no? Sí, de hecho. Listo, oye, gracias y nada. Nada, gracias por mostrarnos a tu ejemplar. Seguimos con la merlemanía aquí en Piura y estoy con mi brother Juan Vilela. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahí, tranquilo, pues, presentando a mis ejemplares. Oye, a ver, has venido con dos mostritos, a ver. Trickster y Linda. Trickster, un chocotrín merle, y Linda, una exótica. Cuéntame de Trickster, a ver. Trickster carga Salomón y Linda carga Pope, por un perro de Paquita. Ay, mi brother Paquita, y saluditos a Paquita. Yo le he dicho que iba a llegar a Piura y ya llegó. Oye, Trickster, ¿cuánto tiempo tiene? Bueno, y cómo así lo has conseguido, ¿no? Trickster viene de Lima, de Villa Salvador, de criadero Mori. Y ¿cómo se llama? Él tiene 11 meses, próximamente abierto en Monta. Ya aquí el otro mes cumple ya se va para el año, pues. Ya justo ya para hacer su debut, ¿no? Dentro ya de las canchas, pues, ¿no? Ahí está, pues, que lo espera su compañera, pues. Su novia. ¿Y ella de dónde viene, me decías? Ella viene, es hija de Pope, de nuestro amigo, pues, Paquita. De nuestro amigo Paquita Alarcón. Perfecto, mi hermano. Cuéntanos, ¿cuál es el nombre del criadero? Vile Medi Bulls. Vile Medi Bulls, ¿ok? De acá de Piura. ¿Cómo hace la gente para ubicarte por redes? Bueno, al Facebook, ¿no? Que me ubiquen al Facebook, a mi celular 94-38-22-467. Perfecto, mi hermano. Vamos a ver, ¿eh? De verdad que están muy bonitos. Y veremos, pues, cómo va el desarrollo de tu perrito. Sí, pues tengo otra cachorra hermana de ella también en el patio, sino que no la pude traer porque ella está dando de lactar a sus cachorros. ¿Entonces hay cama disponible? Sí, ahorita hay cama disponible, tienen 21 días de nacido los cachorros. Perfecto, mi gente, entonces si ustedes quieren saber más sobre las producciones de mi amigo Juan Vilela y de sus sus producciones y su cama disponible, escríbanle y ha dado su número de contacto y también al Facebook o tal vez por el WhatsApp, ¿no? El celular 94-38-22-467, WhatsApp también. Perfecto, oye Carlitos, felicitaciones y muchísimas gracias por mostrarnos a tus ejemplares. Y continuamos con esta pequeña reunión y estoy con el presidente del Team Piura Bulls, una vez más, Jason Satán Paz. Mi estimado Jason, cuéntame, ¿cómo hacían iniciado este club? Bueno, este club se inició por elegir a personas que quieren avanzar, que quieren crecer y sobre todo salir a demostrar lo que Piura tiene. Y nada, se buscó a personas que apoyan, que están siempre activas y ahí vamos avanzando. Somos un grupo que tenemos ya 4 wrestling shows, tratamos de salir a todos los eventos posibles y a demostrar lo que Piura tiene. En mis manos tengo a un bulldog francés de 9 meses, un mini, que es un Pai Cocoatán Merle. De 9 meses, como llegan a ver, es un pequeño, muy pequeño, chiquitito, muy correcto. Y nada, para que vean que el Team Piura Bulls tiene sorpresas, el propietario de este bulldog es Renato Arco. Cualquier información lo pueden encontrar en la página del Team Piura Bulls en Facebook. A continuación ya saldrán los integrantes del team y a demostrar cada uno lo que tiene. Entonces vamos a conocer a todos los participantes de este team. Estamos en Piura presentando al Team Piura Bulls. Vamos conociendo a todos los integrantes de este team y estoy con mi brother Jesús Llovera. ¿Qué tal, mi hermano? Bien, ¿cómo estamos? Tranquilos, aquí reunidos junto con el team, con los demás integrantes del grupo, aquí en esta entrevista. Mi brother, has venido con dos ejemplares. Y esos dos ejemplares son hermanos, los dos, tienen 11 meses de edad y es cruce de una ejemplar mía, es decir, vienen a hacer producción mía con un compañero y son hijos de Draco, que es hijo de Riddick.
y hijo de la Güera, con, que es hijo de Cheroke, de una producción de Alex López. A ver, vamos a presentar uno por uno. Vamos a empezar por la hembrita, a ver. La hembrita se llama Leita, es una Blue Tree, es una perra muy correcta. Ha participado ya en campeonatos y ha quedado en algunas oportunidades en segundo puesto. ¡Wow! Excelente, excelente, excelente. Bien bonita, ¿eh? Le he visto cómo posa también, se ve que están haciendo un trabajo con ella, ¿no? Son perros muy correctos, son perros que gracias a Dios tienen muy buen carácter, son dóciles y sobre todo se dejan manejar. Perfecto, y hablemos un poquito de él ya también, del machito. Y el machito es un perro muy bonito, es un Blue Tree también. Es un perro muy correcto, tiene bonita mordida. Este perro, como ya lo han visto anteriormente, corre muy bien, se posa muy bien y se le ve que va a tener un muy buen futuro. ¡Qué buena camada que has tenido! Sí, gracias a Dios, fue una camada de 9 cachorros y toditos muy parejos, todos son así. Muy, muy imponentes, muy fuertes y la verdad de las cosas que ambos padres son correctos y eso es lo que buscamos aquí. Con las ganas de participar, con las ganas de ir a eventos, lo que buscamos es apegarnos bien al estándar. Mi hermano, a la gente que quiere saber más de ti, ¿cómo te puede ubicar en redes sociales? Mi nombre es Jesús Llovera Mauricio, me ubican en las redes sociales como Jesús Llovera Mauricio. Y acá tenemos una campeona, estoy con mi brother Renato. Renato, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto, Jim. Muy bien, todo tranquilo acá celebrando esta gran participación. Oye, cuéntame, tú tienes en tus manos una campeona, ¿no? La última campeona de un evento que hubo aquí, ¿o fue en Sullana? Fue en Sullana, es una campeona ABBC, Simona, de 2 años, es un estándar, una hembra completamente negra, muy bonita, muy cortita y muy molosa, ¿no? Cuéntame, ¿cómo así has llegado a dar con esta pequeña? ¿Ha sido tu producción? ¿La has traído de algún lado? ¿La has adquirido? Yo comencé hace 7 años aproximadamente con los Bully, con los American Bully. Actualmente me dedico a lo que son los francés. Es una hembra que le compré a una gran amiga que se llama Karen, de Fortaleza Bulls, de Trujillo, con una línea de Orlando Bloom, que son albicores. Y nada, comencé con ella como un hobby, regalándoselo a mi esposa, y acá estamos. Wow, tú eres el que más experiencia tiene dentro del mundo de la crianza en el grupo. Se podría decir que sí, se podría decir que sí, comenzamos hace muchos años. Yo soy de Chincha y voy en Piura, saludo para la gente Chincha. Tú que has estado tanto tiempo, ¿cómo has visto la evolución que ha tenido todo el tema de los bullies y de los franceses aquí en Piura? Nosotros me acuerdo que comenzamos con un gran amigo que se llama César Reyes, hace muchos años haciendo eventos acá. Me considero una parte esencial de los últimos eventos en Piura y va desarrollando muy bien. Actualmente vemos muchos criadores acá en Piura que han salido adelante con sus propios medios y de verdad aplaudo eso. Mi hermano, ¿cómo te encuentran en las redes? Renato Arcos, todavía el criador lo estamos midiendo el nombre, pero como Renato Arcos, mi número es 977-542-441. Ahí me pueden encontrar, ¿no? Listo, Renato, muchísimas gracias y nada, que te felicito por el trabajo que vienes haciendo. Gracias a ustedes por venir hasta Piura. Es un largo viaje. Después de algunos retos, seguimos con la entrevista y estoy con mi brother Fernando. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, bien, todo tranquilo. Acá siguiendo con esto, de un lugar a otro, pero acá estamos, seguimos. Seguimos en pie, nadie nos va a derrotar. No, nada, tenemos que seguir con la entrevista aquí, allá, donde sea. Mi hermano, hoy día tú has venido con ¿qué ejemplar? Ah, él es Boran. No, es un ejemplar, es un hijo de una perra mía. Y carga sangre por parte del padre de... Es un perro que es 2x Yeti, sangre de Yeti. 2x Yeti. ¿Cuánto tiempo tiene Bora? Él tiene ya 14 meses. 14 meses. ¿Ese es el primer ejemplar que tienes o ya tienes otros? No, sí, tengo ya tengo más o menos unos 6 años criando. Ah, ¿ya vas tiempo también? Sí, ya voy tiempo acá en Piura criando bastantes perros. Tengo American Bully también tengo. Él es exótico, pero tengo American Bully. ¿Tu inicio fue con American Bully exótico? American Bully, sí. ¿Y por qué el cambio? O sea, ¿sigues manteniendo la línea? Sigo manteniendo, sino que tenía una perra que era más pequeña y quise meterle un perro. Se presentó la oportunidad y bueno, me quedé con él. Cuéntame, ¿cómo se llama el criadero? Ah, Kim Bully Camp. Kim Bully Camp. Y a la gente que quiera saber más de ti, ¿cómo es que te puede ubicar? Me ubica en Facebook como Fernando Calle, ¿no? Y también con el Team Piura Bulls, pues, ¿no?
Oye, ¿está abierto ya para esto tu perrito? Sí, ya está abierto para esto. Justamente ahorita tiene unos cachorros que han nacido, hijos de él. Entonces tienes camada disponible. Sí, camada disponible. ¿A qué número te pueden contactar? Al 931-585-927. Listo, Fernando, oye, te agradezco mucho por mostrarnos a tus ejemplares, contarnos también un poquito de tu historia y nada, felicitaciones y que todo te vaya bien. Ajá, muchas gracias, Jim. Gracias. Hemos encontrado, hay diamante, pues hay acá sus sorpresas también. Estoy con mi brother Joy Villarán. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muy, muy alegre, muy contento con tu visita. Cuéntame, ¿tú no eres de Piura? Yo soy de Sullana, pero estoy integrando el team Piura Bulls porque, bueno, somos criadores. Yo en realidad soy relativamente nuevo. Tengo 3 ejemplares y esta es mi última adquisición, que es Gucci, es una chocotri, bien correctita, compacta, 2X veneno, y se la compré a Roberto Peña. Que bueno, pues tengo un proyecto muy interesante que va a venir para Piura, ¿no? Te felicito realmente, es una perrita muy bonita, y sé que ya has conseguido algunos logros. Sí, bueno, en su corta edad, Gucci pues es una de las hembras más correctas que hay acá en Piura. He estado en el evento en Lima, no la pude llevar, pero en realidad veo que Gucci es una perrita top en todo el Perú. Y bueno, pues muy contento con su desarrollo, ¿no? El proyecto que yo he iniciado con mi criadero, que se llama Chinatown Bullies, es traer sangre realmente de los mejores perros de China para Piura, ¿no? Entonces, ¿tú cuándo vas a tener, digamos, alguna producción disponible? Ella entra en celo en abril. Ya estamos con un proyecto de un padrillo que viene de China también, 3X Crunch, y es su futuro amor. Entonces vamos a tener una gran producción, unos monstruitos que van a llegar para a medio año más o menos, ¿no? Ya. Sí, a medio año ya estaríamos con la primera camada de Gucci, que es 2X Veneno, con el padrillo que... Shaquille viene de China, 3X Crunch. Wow, qué tal pet que van a tener. Y qué bueno que lo estén haciendo aquí, pues, ¿no? Desde Sullana, desde acá, desde Piura. Oye, cuéntame, a la gente que quiere saber más sobre todo el trabajo que vienes realizando a través de Chinatown Bullies, ¿cómo te puede encontrar? Como Joy Villarán en el Facebook y Chinatown Bullies. También tenemos una página web y que ya la estamos habilitando. Oye, estás en todas, ¿ah? Sí, así es, con fuerza. Nada, ¿un número de contacto? 9211-77485. Estoy con mi brother Jack Kevin Chunga. Jack, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Todo chévere, todo bacán, todo chévere. Sí. Oye, nos han corrido. Sí, así es, el tiempo. Oye, ¿hace cuánto estás dentro de la movida? En 2017 empecé con mis ejemplares que conseguí de Trujillo, gracias a mi amigo de Andrés Tapia de Trujillo, pude conseguir mis ejemplares y sacar esta línea de lo que es, ¿no? La American Bully. Muy bonito tu perrito, ¿cómo se llama? Y cuéntanos un poquito más de él. Bueno, él es Chuzo, tiene 16 meses, ya va ganando 2 face shows. Y sigue como lo ves ahí, ¿no? Correcto para más, pegando mucho más, ¿no? ¿Cómo se llama el criadero? J-King Bulls. J-King Bulls. J-King Bulls, bueno, somos un criadero acá en Piura. Y estamos ahorita con la mano de nuestro amigo de Jason. Mi hermano, ¿y cómo hace para saber más sobre tu criadero? Sobre mi criadero, bueno, entran a mi página, cuando es J-King Bulls, sobre Jack Kevin Chunga. Ese es mi Facebook y ahí me pueden localizar, ¿no? ¿Tu perrito está abierto para montas? Claro, está listo para montas, ya está listo ya. ¿A qué número te pueden llamar? Al 968-222-909. Mi gente, si quieren incluir en su plan de crianza a Chuzo, ya pues se pueden comunicar con mi brother o a su criadero, que es el... Jakey Bulls. Jakey Bulls.
Seguimos con las joyas y ahora estoy con mi amigo Uber, que nos va a presentar a tremendo ejemplar. A ver, Uber, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jim? Bueno, este es un proyecto que tengo con el amigo Jorge Villana. Este es un hijo de Hayes, tiene 8 meses y vamos a ver qué transmite, ¿no? Tiene 8 meses todavía, no podemos sacarle unas camaditas, pero vamos a esperar que siga desarrollando y gracias a mi esposa, ¿no?, que me apoya en esta locura de los bullies, vamos a ver, ¿no?, qué se da. Este es un proyecto de Shorty Bulls. De Shorty Bulls, sí, he visto la calidad que tiene este criadero. Un saludito a mi hermano, Jorge Villanueva, mi hermano. ¿Tú hace cuánto estás dentro de esta movida? La verdad, estoy 2 años y medio. Comencé con este perrito que estaba aquí abajo, que es hijo de Daxter, de Milton Avianea. Y lógicamente viene a ser nieto de Dax, del gran champion Dax. Y esta perrita que está al costado es, viene a ser nieta de este perrito, ¿no? Y tiene sangre de Monster y sangre Dax. ¿Cuál es su nombre? Sara. Sara, ¿qué tal? ¿Cómo es llevar un criadero en familia? Una locura. Digámoslo así, es una locura porque nosotros, bueno hemos traído 3, pero tenemos 5 perros. Y bueno, mis hijos contentos. Cada uno tiene su responsabilidad para con los perros, ¿no? Nos apoyamos siempre. Claro, como él dice, es una locura, ¿no? Pero ahí estamos. ¿Cuál es su engreído? A ver. ¿Para mí? ¿Ah? Aquí está. Este es mi engreído. ¿Dice por qué? Porque es el más chiquito. No sé, a mí me gana más él, ¿no? Pero como te decía, mira, en mi casa cada uno cuenta con una responsabilidad. Este perrito que ves aquí es de mi hija la mayor. Este de aquí es de mi hija la segunda. Romanito, Romano se llama. Este es perrito de mi tercer hijito con la otra. Y bueno, tenemos a Otto, que le pertenece a él, y a Atenea, que es mía. ¡Wow! O sea, cada uno, todos han salido con su gusto. Sí, todos salimos con nuestro gusto. Un maestro, ¿eh? Un maestro para poder incluirlos a todos en la familia sin ningún problema. La verdad es que esto de los bullies empezó como un gusto. Yo antes criaba pitbull, pero me incliné más por el American Bully porque son más dóciles, ¿no? Inclusive mis hijos comparten muchas alegrías con ellos, ¿no? Y yo me siento muy, muy contento de tenerlos. Uber, cuéntanos cómo te podemos ubicar en redes sociales. Como Altamira Bulican o como Uber Romaní. Oye, y a la gente que ya quiera tal vez un servicio de monta o por ahí producciones, ¿a qué número te pueden llamar? Para Arus, sí, me pueden llamar al 942-701-002. Genial, mi hermano Uber. Ya saben, mi gente, todos los que quieran ser parte de este team también nos pueden, o les pueden escribir directamente, los ubican como el Team Piura Bulls. Estamos con la abejita maya. Mi brother, has venido con otro ejemplar. Sí, este es otro ejemplar. Este es un proyecto de Nicky Peña, de Lima. Es hijo de Ridi Porosa, de mi compañero, del integrante del team, Gleiner. Como ven, se llama Draco. Es un ejemplar bastante potente, con bien marcado a plomos, maceteros, la cabeza bien partida, un American Bully de verdad impresionante. Oye, realmente, ¿no? Me voy gratamente sorprendido. He visto bonitos ejemplares, bastante criadores. Ha habido buena convocatoria también. Sé que se vienen más grandes cosas o proyectos dentro del team. Oye, Jason, y la gente que nos está viendo y es de Piura o alrededores, ¿cómo es que puede ser parte del team? ¿Hay una suerte de, no sé, un examen? ¿Cómo hacen? ¿Se postula? ¿Cómo haríamos? No, la verdad, nosotros cada vez que buscamos un integrante lo buscamos entre todos, buscamos una persona que esté realizando un buen trabajo, no solamente lo elijo yo, lo eligen todos, pasa por un filtro de todos
y nada, tiene que ser aceptado por todos, una persona que haga bien en la raza, que le gusta salir a participar, que le gusta crecer bien en la raza y que no lo vea todo como un negocio, ¿no? Jason, si tú tendrías que darle una recomendación a la gente que aún no se decide por tener uno de estos ejemplares, ¿cuál sería? Nada, que lo conozcan, que si vieron un ejemplar de un familiar, un amigo, que se acerquen. De verdad, por impresión son, por decir, muy malas, muy toscos, pero son un amor para la familia, juguetones con los niños, con las personas. Son unos perros que de verdad muy cariñosos y sobre todo muy pegados a la familia, muy dóciles. Listo, mi hermano, oye, gracias por la bienvenida, gracias por recibirnos tan bien y por mostrarnos a toda la gente, a todos estos bully lovers pues, que hay aquí en el Team Piura Bulls. No, Madi, muchas gracias a ustedes por venir a Piura, querer mostrar sobre todo las personas que quieren salir adelante, que quieren crecer y demostrar lo que Piura tiene. Gracias a ellos también por estar a asistir y sobre todo por confiar en mí. Gracias a ustedes por venir y nada, la Ruta Bulls siempre activos. Así es, mi gente, la Ruta Bulls siempre activos. Esta fue la última parada con broche de oro. Estamos cerrando aquí desde Piura. ¿Cómo? Yo cierro. Solo queríamos reconocer el trabajo de Jason, el esfuerzo que está haciendo y todo lo que está logrando a través de este tiempo. Yo tengo acá un presente. Este es un pin de la Ruta Bulls, bañado en oro, 24 quilates. Jajaja, ¿verdad? Ustedes son un buen contenido que ayuda mucho a crecer a la raza, que llega a muchos lugares, a muchas personas tal vez que no puedan asistir. Gracias a ustedes por venir hasta Piura y que la Ruta Bull siga creciendo. La Ruta Bull siempre activos. Mi gente, ya estamos terminando este gran tour aquí en todo el norte con broche de oro desde Piura, porque hemos venido a conocer al Piura Bulls. Vamos a conocerlos a todos entonces. Claro, vamos a comenzar primero a los vamos a conocer a los cuatro y bueno. ¿Qué? ¿Cómo hace para ubicarte en redes? Bueno, por mi Facebook. Corta. ¿La Ruta Bulls? Siempre acá en Piura. Perfecto, y si tú tendrías que darle una recomendación a la gente que aún no se decide, ¿cuál sería? No se decide en qué sentido. No se decide todavía en obtener uno de estos ejemplares. En la comenda, weón. Un saludo para todos esos Winnie Pooh gorditos que le gusta la miel acá de Piura. Un saludo para ellos, nos vemos pronto. Para todos los jueces que vienen, entonces. La Ruta Bulls. Siempre activos. Eso. Bien.